estamos hablando de unos 9.500 prisioneros y prisioneras políticos, prisioneros de conciencia, prisioneros de guerra y los campesinos y habitantes de las zonas donde se desarrolla el conflicto social y político armado que vive nuestro país desde hace más de 50 años. Capturaron en un caserío llamado Chimbe, al pie del municipio de Albán, Cundinamarca. Fui capturado y llevado a Bogotá, donde fui torturado. La tortura es la famosa psicóloga que ellos le llaman, es a una bolsa negra, que le echan jabón fa, un poquito de agua y se la introducen en la cabeza. La captura mía fue ilegal, fue sin orden de captura, sin plena identificación, sin una orden judicial. Yo soy un revolucionario de tiempo completo. Desde que tuve mayoría de edad, a los 21 años, yo ya era un revolucionario. Y las condiciones del país, yo hubiera podido ser miembro de una organización política revolucionaria, legal, que manejara la vida política del país a través de la vía electoral, pero en Colombia eso siempre se ha negado. Otra cosa es que uno se disfrace de izquierda, se ponga ese título y lo dejen hacer vida política de izquierda, pero si uno realmente es un revolucionario, un rebelde, un bolivariano, en Colombia no dura un día echando un discurso en una plaza pública. Y entonces, por eso soy guerrillero.